¿Y qué le preocupa de los niños? ¿Alguna preocupación de los niños? No, de paja. Los niños también. A veces cuando no hay, que comen la más de tañina, que es de leche. Cuando no lo consigue los cuartos, es difícil. Sí. Hay muchas veces que no tienen de comer los niños, o no saben ustedes qué le van a dar de comer. Sí, verdad, eso no es fácil. A veces consigue algo, tú sabes, Rolando consigue algo, pero no da para la leche a la niña. Ha visto días de desespero. Sí. ¿Y los niños, cuando tengan que ir a la escuela que no sea la de la laguna, qué va a hacer? Bueno, está difícil. Porque nomás escuela de la laguna, que no hay que pasar el río para que le haga una escuela, pero hay que pasar los ríos. Es peligroso cuando llueve para mayo, crece mucho los ríos. ¿Y tienen algún plan de renovar la casa? Mamá, Dios adelante, Dios sabrá lo que hará con nosotros, pues imagínese. Somos pobres y imagínese. ¿No cree que hay forma de ustedes solo poder hacer la casa nueva? ¿Y cómo? ¿Con qué valor? No te cuento. Si se le consiguiera ayuda para hacer una casita nueva y con agua y que esté la cocina, eso ¿qué cambiaría? ¿Cómo cambiaría eso la vida de ustedes? Sería mejor, más feliz, porque imagínate, no es fácil. ¿Cómo se sentiría si tuviera su casita nueva y los niños durmiendo cada uno en su cuarto? Feliz en la vida. Porque así no se detiene más, están en su casita, subiendo y bajando. ¿Y qué piensa hacer? ¿Usted le interesa que los niños vayan a la universidad a estudiar? Claro que sí, con yo adelante tienen que pasar para que puedan coger buena carrera. Aparte de la comida, que a veces le falta, si no fuera por los padres de ustedes, y ellos son pobres también, ¿verdad? Sino que tienen un poquito más y le ayudan a ustedes. Sí. Aparte de eso, la preocupación más grande es la casa. La casa, y está arrimado, que eso no es bueno, vivir arrimado. Usted quiere vivir en su propia casa. Claro que sí. No, pero que todo el mundo... Eso no te tiene que hacer sentir mal, porque todo el mundo quiere vivir en su propia casa. Claro, sí, porque sabe donde hay mucho pleito, garrata, vaina, eso no es bueno. Uh-huh. No es bueno, porque los niños van aprendiendo de eso. Y dime una cosa, ¿tú te sientes segura de tu relación con Rolando? Ah, sí, nosotros nos llevamos bien. Sí, se lleva muy bien. Gracias, sí. Okay. No peleamos ni nada. Ella hace su trabajo tranquilo, yo también lo espero tranquilo en la casa, con su comida. Si hay la comida y come, si no, también. Uh-huh. No hay pleito. Y Rolando, ¿tiene algún plan que usted sepa? ¿Está planificando algo de futuro? Uh-huh. ¿So usted no ve cambio positivo? Si todo sigue igual, no. No es igual. Él siempre me dice a mí, ya tengamos 9 años juntos, y dice que no casemos por la iglesia, pero que hay que esperar a ver todavía, pues si acaso da un cambio o algo. Yo digo que no aguantemos un poco más. ¿Ustedes no están casados legalmente? No, por la iglesia no. Ok, ¿tú quieres casarte por la iglesia? Él quiere casarse conmigo por la iglesia, pero... ¿Y tú? A ver, yo le digo que sí, porque ya con 4 muchachos, ¿a dónde uno va a vivir? Ezequiel va a ser un sustento de ustedes pronto también, más cuando él le ayuda mucho ahora, pero va a ayudar más pronto. Sí, Dios quiere. Ezequiel, ¿tú quieres seguir estudiando? Sí, sí paso.
¿Tú me dijiste que querías trabajar en qué antes? En aparato. ¿Mecánica o manejando los aparatos? ¿Tractores? Manejando. Ven. Ronnie, no es fácil. Ezequiel y ese van a pelear mucho. Sí, ellos van a estar juntos. Okay. Le pasamos el vehículo, ¿no? Ok, Ezequiel y Magali. Entonces, ¿qué están ahí? ¿Qué ustedes le podrían decir a Magali? ¿Qué le podría decir a la gente que va a ver este video? ¿Qué usted desearía? ¿Si le pueden ayudar? ¿En qué sería que le podrían ayudar? Yo estoy viendo la necesidad que yo necesito, si ellos quieren recuperar algo, las puertas están abiertas. ¿Y si alguno de ellos la quiere ayudar personalmente, que quiera venir aquí? Las puertas están abiertas, pueden venir. Ok, so, señores, si ustedes quieren, la pueden hacer por medio de la Fundación Rincón de Piedras Unidos, o también pueden venir a traerlo directamente ustedes, o si alguien quiere hacerse cargo del proyecto de la casa, eso sería genial, porque no se busca protagonismo, lo que se busca es ayudar a las personas que tenemos en el canal de Juan de Dios en la Tierra. Entonces ya ustedes están viendo la situación de esta familia. Solo grabamos un día aquí, un poquito, la primera vez que nos conocimos. Pero vamos a regresar, si Dios quiere, en verano, para que ustedes vean más de los trabajos de Román. Miren qué familia bella. Entonces nosotros casi nos vamos a despedir de aquí. Vamos a ver los niños guiándose para la escuela. Entonces, adiós. ¿Para la escuela? No, 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 no